Hola, de nuevo por aquí Álvaro Velasco con nuestro increíble seriado Cocodrilos del Mundo. En esta oportunidad vamos a hablar del Gavialis gangeticus, una especie de cocodrilo de hocico muy angosto, largo, es un cocodrílido verdadero que se encuentra en la India y en Nepal principalmente. Se encuentra catalogado por la UICN, como en peligro crítico de extinción. Es una especie que no ha estado sujeta a programas de aprovechamiento comercial por su piel, sino simple y llanamente se ha visto amenazada por la pérdida de su hábitat, por la caída accidental en las redes de pesca, porque en los sitios donde se encuentra, en los principales ríos de ambos países, hay una actividad pesquera muy fuerte. Entonces, lo que queremos mostrarle hoy es algunas imágenes sobre el trabajo que se está haciendo en conservación por este gavial, que una de las cosas interesantes es que el macho puede llegar a 6 metros y medio y tiene en la punta del hocico algo así como un moco, vamos a llamarlo así, una pelota muy grande que se llama lagara en idioma hindú. Y de ahí el nombre, Gavial Gara. El primer programa de conservación, que es la protección del hábitat, protección de nidadas, incubación asistida y la liberación de los individuos, se inició en el río Chambal, en la India, bajo el doctor Jeff Lamb, norteamericano, que conformó un equipo de biólogos e investigadores hindúes que han venido durante los últimos 20 o 30 años protegiendo la especie y han logrado aumentar sus poblaciones a valores donde en corto plazo posiblemente pueda hacerse una transferencia de en peligro crítico a amenazado. Y eventualmente podría pasar al grado de vulnerable o bajo riesgo. Sin embargo, también hay otros programas muy similar, mucho más recientes, en Nepal, que está liderizado por una gran amiga de nosotros, que es la doctora Phoebe Griffin, de la cual vamos a hablar más adelante. El gavial es una especie que tiene una valoración cultural en la India y en Nepal muy importante. Se encuentra en muchos dibujos, en la cultura de esos países, es algo realmente importante que lo vamos a discutir mucho más adelante también con una excelente entrevista que le logramos hacer a la doctora Phoebe Griffin. Ella es británica de nacimiento, pero hizo su doctorado en Nepal trabajando con el programa de conservación en ese país, en un parque nacional que lamentablemente ahorita no me acuerdo el nombre. Phoebe terminó su doctorado, trabajó realizando estudios de abundancia, caracterización de la estructura de tamaños, cría en cautiverio y su posterior liberación, y también hizo seguimiento con radiotelemetría satelital para evaluar un poco la adaptabilidad de esta especie una vez que eran liberados o individuos adultos que fueron colectados, para conocer la distribución o cuánto se movían en el río estos animales y el uso del hábitat también. Pero Phoebe ahora terminó su doctorado y está trabajando en una universidad en Berlín y se ha dedicado últimamente a estudiar las relaciones antropológicas y culturales de los cocodrilos con los humanos. Porque esto de alguna manera nos va a permitir conocer la relación cultural y antropológica para diseñar programas de conservación y recuperar la especie. El gavial, como les comenté anteriormente, es una especie icónica, por su característica de ese hocico tan largo y tan fino, solamente puede comer peces, no se alimenta de mamíferos ni de aves, sino exclusivamente de peces. Y tiene la característica, como les comenté, de la gara en la punta del hocico sobre en la nariz, que solamente lo tienen los machos.
Por otra parte, esta entrevista que le vamos a mostrar con Phoebe Griffin la logramos obtener recientemente en un congreso de lo que se llama el Grupo de Conservación Europeo de Cocodrilos, que hicieron su sexta reunión mundial en el Reino Unido, en la ciudad de Huntington, donde tuvimos la oportunidad de asistir. Y lo que nos llamó la atención es que la mayoría de las presentaciones que se realizaron en el marco del Congreso eran o ciudadanos británicos o ciudadanos de Pakistán, de Nepal y de la India que trabajan con el gavial, donde ha habido un gran interés por parte de las entes financistas en proteger y apoyar financieramente estos programas de conservación. Ahora vamos a ver la entrevista que le realizamos a Phoebe en el marco del Congreso en el Reino Unido, en la cual al principio ella nos habla del programa de conservación que vino realizando en Nepal para proteger la especie y aumentar sus índices poblacionales, y la segunda parte de la entrevista nos va a hablar del Congreso en el cual tuvimos la oportunidad de asistir en el Reino Unido. Hello everybody. In this opportunity I have the honor to talk with this great girl. She's a PhD in crocodile and she worked many times in Nepal with Garia. She's Phoebe Griffin. Phoebe, welcome. What are you interested in crocodile? Why are you working in Nepal? So I grew up in Nepal and I, as a child, used to absolutely love seeing the gharial in the river and getting to go and visit the head starting facility to see small gharial, and just thought there was this really exciting conservation success story. And then once I trained as a conservationist, I discovered that actually there was still a lot of unknown questions about what exactly was happening and why the population was still not recovered. And so ended up going back and getting involved in order to try and help the Chitwan National Park better understand what happens to the gharial after they're released and how to help more of them survive. Excellent. But now you are changing. Oh, I understand that you beginning to study something about cultural association with the crocs, something like that, no? Yes, absolutely. So I've just started a position at the Leibniz Institute for Freshwater Ecology and Inland Fisheries in Germany, and I'm looking at the cultural significance of crocodilians, so why they matter to different cultures and communities around the world, particularly in terms of things like spiritual or religious value or importance in kind of material culture, for example, as food or using skins. So we're just at the beginning of that, but finding loads of really interesting ways that crocodiles are important to people from across all crocodilian distributions. It's a great point of view about the conservation of crocodiles. It's probably it's a new way to understand the species around the world, no? Yes, I hope so. I was just going to say that I think it really influences how people interact with crocodiles and their willingness to conserve or tolerate them. So that's the sort of interaction with conservation is what we're really interested in. Yeah, and also, Phoebe is the leader of European Crocodile Network, and we are here attending the meeting this year. It's 60, no? Yes, I'm not wrong. It is. But it's important that this network in Europe. Yes, so I think it was founded by Ashley and Agatha, who wanted to just get everyone in Europe who works with crocodiles together and give a young and early career people a chance to get started in the croc world. And so I actually came to the first meeting when I was a baby student and I just started working with crocodiles, and then have come almost every year since, and have now been working on my own project for 6 years. So the idea is just to bring together a whole range of people to catch up, but also to give those young people a first step into working with crocodiles from the only continent that doesn't actually have any wild crocodiles. Yeah, but one of my most impressive experiences during these last 2 days is that so many people will be attending the meeting. That is very important, I think. So, how do you express to the audience the impact that the show people attend a meeting like this? I think it's so important because I think actually there's the zookeeping community who are engaged with conservation are so absolutely vital because they obviously
often literally provide, you know, support animals for release, but often, you know, developing those husbandry techniques that then can be used for Head Start in facilities, or research that's done in zoos here in Europe that then can be applied for conservation in the wild. And I think getting lots of zookeepers into meetings like this is fantastic, because it makes those connections between the keepers, researchers and field conservationists to hopefully build these big collaborative projects like you're involved in and I'm involved in, and hopefully there will be even more in the future. Thank you very much, Phoebe, for these few seconds that you give to me, and all the best in your work. Thank you very much, Alvaro. Yeah. Como pudieron ver y oír en esta entrevista, Phoebe Griffin es una de las cosas importantes es que hoy por hoy hay muchas mujeres involucradas en el estudio de los cocodrilos. Lo importante en el caso de Phoebe Griffin es una joven británica de 30 años de edad que está formando ese nuevo grupo de futuros líderes en la investigación y conservación de cocodrilos alrededor del mundo. En este caso le estamos mostrando solamente el caso de Phoebe, pero hay muchas otras damas que les iremos mostrando en nuestro seriado Cocodrilos del Mundo. El trabajo que ella realiza capturando cocodrilos, midiéndolos, pesándolos, protegiendo las nidadas, es un trabajo que realmente se ha venido haciendo en la conservación de cocodrilos alrededor del mundo, igualmente en Venezuela, cuando hablemos del caso de Venezuela con el caimán del Orinoco. Pero lo importante es eso, que son mujeres que se están viniendo involucrando en este trabajo tan interesante que es la conservación de especies de cocodrilos alrededor del mundo. Cualquier duda o pregunta, por favor escríbenos, estamos dispuestos a responder todas las dudas que ustedes puedan tener. No olviden suscribirse al canal de Río Verde, por medio del cual van a recibir las notificaciones de los nuevos episodios que estaremos generando en este seriado llamado Cocodrilos del Mundo, que yo sé que les va a llamar mucho la atención y los van a empezar a querer y a ver con otros ojos diferentes. Hasta luego, es Álvaro Velasco.